Bueno, os voy a contar otra cosita. Si Rocío me da su móvil. Pues quítame esa asquerosidad que me has echado ahí, de pan. ¿Yo te he echado pan? Eso me lo has echado tú. Te cagas. Tú que te has comido el bollo, no yo. Te has comido otro también antes. Yo me he comido un cachillo de nada porque es lo que ha quedado. Tengo una conversación, voy a poner trozos, el número está descubierto, ¿vale? Yo lo voy a tapar. Me voy arriba y me dice, hola, Rocío. Cuidado con los refugios que sale el número, ¿eh? Hola. Sí, yo ya después lo hago la pantalla. Sí, lo infórmate que la policía ha pedido una orden de entrada para entrar sí o sí, estéis o no estéis, porque saben que no vais a abrir. ¿Quién eres? Dice Rocío. Dice, el precinto es sobre toda la finca, no solo el garaje, la actividad se hace en toda la finca, solo te informa, no puede decirte más. Le dice Rocío, ¿quién eres y de dónde has sacado mi número? No te lo puedo decir, me juego mucho y yo solo te estoy diciendo lo que sé nada más. Bueno, vamos un poquito para arriba, para abajo, ¿vale? Abajo, pasamos ya de él, ¿no? Cuando ya ve que la cosa está buena. Pasamos de él. ¿Y qué es lo que tú me has leído desde hoy? Me la leí ya mientras conducía yo. Pues no sé. ¡Qué pereza! Hace 3 días llorando y hoy no, os descojonáis de todo. No entiendo quién os aconseja y si pensáis que os vais a librar de esta, ¿verdad? O sea, le jode que nos descojonemos, ¿vale? Nosotros nunca estamos llorando. Nosotros contamos las cosas y punto. Y solemos llevarlo siempre de buena manera, dadas las circunstancias. Pero bueno. En 26 días estarán allí y siendo muy... Hasta el día exacto sí, que van a venir. Pero esto es falso. Ya lo sé, pero ¿qué digo? Es antes. Es lo que dicen, digo. Bueno, no hay día exacto, pero los 30 días desde la notificación creo que es antes, bastante antes de eso. Supuestamente hay un día, pero no te lo han puesto. No, mira. Eso ya hablaré de eso. De hecho, lo quiero contar. Yo ya lo puedo contar. Ya se ha presentado un escrito al ayuntamiento. Ya lo puedo contar, pero voy a contar el siguiente vídeo. Vamos con esto, porque es que hay algo aquí curioso. O sea, yo me leo todo el tocho este, que a mí me trae sin cuidado lo que diga este hombre, pero, o esta mujer, o esa mujer, o ese hombre, o esa mujer, no sabemos porque no la dan, la carita. Pero hay dos cositas que a mí me han llamado la atención y que van a hacer algo en el juzgado. Yo, bueno, algo, a ver, que me han llamado la atención en el juzgado también, ¿vale? En 26 días estarán allí siendo muy, muy legal, ya lo verás, en el ayuntamiento no se inventan las demoliciones, pero si hacéis caro, a los que os aconsejan por YouTube estáis muy mal. Y a tu caso. Marido... No, eso ahí pone caro. Sí, pero es y tu caso. Marido me hace gracia que vengan 40 policías. Fueron el otro día 5 y estaba escondido llorando. Nadie estaba escondido llorando. Estaba uno ahí dentro esperando que se vaya fuesen. Porque la anterior vez que vinieron me metieron 6.000 euros que acabaron en 8.000. ¿Vale? Y cuenta embargada. Bueno, da igual. Sí, yo he dicho que ahora vendrán 40 para lo de la demolición. Sí, pero si vinieron no 7. A ver, vinieron 5 policías y 2 personas del ayuntamiento para llevarse las cosas. Un total de 7, ¿vale? No son 7 policías, son 5. Da igual, son un huevo. Pero que ahí dice que has dicho que sí. Hay 40 y 40. No, pero es que yo creo que he dicho que para la demolición vendrán 40, si sí, solo pero vienen 7. Diciendo ese día. Bueno, da igual. El otro de 5 y estabas escondido llorando. Y ahora te piensas que el día señalado, aunque no salga, no entrarán. Veremos si sale y nos da la cara o no. Veremos, escuchar, ¿vale? Veremos si sale y nos da la cara. Nos da. O sea, está dando a entender que es policía y es de aquí. Y es uno de los que vinieron. ¿Que seguramente serán estos? No lo sé. Eso es lo que está diciendo. Usted no me puede enseñar que está el número de teléfono. Eso es lo que está diciendo y eso es lo que vamos a denunciar, ¿vale? Ya me he perdido. ¿Dónde estoy? O sea, hay una más. Ella me lo estaba leyendo todo y yo de toda la basura esa he entendido dos cosas. Esa, una. Y ahora hay otra más. Venga, dame, ya lo busco yo. Es que no sé dónde va. Yo tampoco. Si sale y nos da la cara o no. En serio, estáis muy perdidos. Aunque vosotros sigáis en vuestro mundo, en 26 días lo veremos. Te vuelvo a repetir, cuando llegue la querella de la policía pidiendo cárcel, me cuentas, ¿vale? Ah, dice que la policía me va a querellar a mí. Tu abogado que se dedique a otra cosa. Y encima dices que vas a seguir con los coches. Bueno, veremos si sigues o no. Sigues, no tienes cabeza, de verdad, te lo crees, pues te vendrás detenido, ya lo verás. Te vendrás detenido, ¿vale? Estáis viendo, ¿no? Y si me está escuchando ahora mismo... No sabemos ya, que como que no dan la carita aquí la gente. Hay cotilleo si es esa persona, es video. Capaz de que lo borre. Ya está capturado. Sí, está capturado. No tienes que haber dicho, a ver si lo borra y ya se lo hemos comprobado. Da igual. Da igual. Se lo capturamos de momento, siempre. Bueno, ya lo voy a leer todo lo que queda, pero no, ya creo que nada, los demás no... Yo sí he visto los papeles... Y no solo es el garaje, o sea, yo sí he visto los papeles. Claro, que ve los papeles de otra persona. Mira, esa no me había dado cuenta antes. Y no solo es el garaje, que tengas claro que la pérgola que tapa la nueva obra también va afuera y estaréis sin techo, eso también te hace gracia. Espérate que aún falta la denuncia por la de bloques y la piscina, no te pienses que eso se olvidaron en el ayuntamiento. Ese terreno se quedará solo con la pequeñita casita, que no tiraréis, el resto va fuera y lo vais...
y lo vais que ver vosotros mismos, aunque ahora penséis que es toda una mentira. Juzgar vosotros, yo... ¿Creerá que por qué hablarme a mí iba a cambiar eso? En tres ocasiones ha dado por entender que es policía. Y nos está amenazando y que nos vamos a quedar sin techo. Y que tiene acceso a los papeles. Y que tiene acceso a los papeles. ¿Vosotros creéis que eso a nosotros nos va a perjudicar? Esto a nosotros lo que nos va a ayudar. Vosotros seguir. Seáis vosotros, seáis un policía de verdad, seáis este. Es que a mí me trae sin cuidado, yo esto lo voy a llevar juzgado a la Policía Nacional y hace falta también a la Guardia Civil. Y lo voy a decir. Digo, mira, aquí un policía que dice que ha venido aquí, que me va a llevar detenido. ¿Esto qué es? ¿Qué mierda de país es este? No hacéis nada. Bueno, ya está. Si queréis. La mayor y ahí está la señora, están todos ahí. Patriarca. Venga, la matriarca. Coge el tajo este. No penséis mal. Todavía hay tiempo para eso, o sea, todavía no es necesario usar esa técnica. Es que hoy no tenía plata, ¿verdad? No tenía plata, no, y tenía que comprarlo en la papelería, como comprar los bocadillos también. Y claro, ¿cómo le corta el plátano? El plátano al niño no se le puede meter plátano y se acabó. Hay que metérselo a la fiambrera cortado, pues lo tengo yo. Se lo tienes que cortar trocitos. Te voy a verte una tijera. Yo cuando lo he visto en el coche con eso, digo, ¿dónde va? ¿Cómo voy a llevar una tijera? Digo, ¿cómo nos paren y yo? Pues le digo, mira, aquí llevo los plátanos, que se lo cortaban niños. Sí, aquí llevo los plátanos y 15 denuncias por acoso y todo lo que hay, el boom que hay en las redes, y dice, esto se va a cargar. Pues falta silla, desde luego. En fin, nosotros nos reímos. Pero bueno, no tiene gracia, pero ¿qué queréis que hagamos? ¿Que lloremos 2 años que llevamos así? No, hombre, tanto no. No, lo llevaremos con un poquito de ganas. Por cierto, mira, agarra esto. He pintado la fachada. Al fin la pinté blanquita. La pinté al fin. El BMW está, míralo. Oh. La terminé de pintar, me falta arreglar esa tapa. Quitarle toda esa pintura, arreglarla, ponerla bien porque se salió del sitio. Ya mismo están aquí porque he pintado. Sí. Ya me vieron porque salieron varias veces esta gente, así que me vieron. Hemos llegado. Vamos a hacerle la magia ahí. La rueda esa da vergüenza. Vamos a ponerle la rueda nueva. Bueno, nueva no. Ya cambia la válvula nada más. ¿Cómo se apega? Me da hasta miedo aparcar aquí. ¡Más para adelante! ¡Más! Te va a quedar ahí al fondo. ¡No! ¡Recto! ¡Más, más, más! ¡Ya está! Me da miedo entrar aquí. Ah, normal, semejante basura tenemos al lado. Hola, señora. Hola, señora. Muy bien, señora. Ya te dices, yo no soy señora. ¿Pero para qué te pegas tanto? Yo te he dicho que me deje el lado de la rueda que hay que cambiar fuera, ya está. No te he dicho que me te pegues al muro como si fuese esto. Venga, voy para adentro. Me queda atrás de una que no es tuya. Tú tienes que mirar tu chaqueta, es que son muy parecidas. Lo único que la suya tiene bolsillo y esa no. Amigo. ¿Ya te querían pegar cambiazo? Te ríes. Nunca me había pasado con Ike, ¿eh? No, tío. Nunca se ha traído nada equivocado. A ver, corre, venga. Pues nuevo día, estamos ya, ni lo sé, miércoles creo. GPS connected. No voy a llevar al colegio, no se puede. Seguimos teniendo pendiente contaros cómo intentaron de hacer lo de la demolición, ¿vale? ¿En base a qué? Os voy a decir. Móntate. Se os ha presentado un escrito en el ayuntamiento sobre ello. Y no sé cuándo contar. ¿Te puedes sentar bien? Si cuando respondan o los próximos vídeos, no lo sé, ya veré. Yo lo cuento todo, ya lo sabéis. Y con esto vaya a ver por dónde quieren intentar de, ¿sabes? De por aquí mismo. Dejando la ley ahí a un lado. En fin, vamos al colegio y tengo que presentar ya muy tarde todo lo del trimestre. Tengo que ir a gestor, tengo que hacer un montón de cosas. Pero no me da tiempo a hacerlo todo. Control de la Guardia Civil. Justo cuando veníamos bajando, un camión que estaba muy chulo ha pegado como unos flashes. Y le dice al visor, digo, mira, qué raro. Para el culo más abajo. La Guardia Civil se ve que está o montando o desmontando, no sé. Un control. Fijaros que ahí, esos, tiene toda la pinta de que es algo rutinario. Yo más o menos lo voy viendo. Porque por el coche, por los guardias, por cómo miran, no sé. Se ve que es algo de rutina. Que no viene a mirarme a mí. Esta vez no. Pero eso es lo que está en el camión avisando. No voy a decir que camión ha sido, que no se puede avisar. Ah, yo no lo conozco ni nada. Ha sido de casualidad. Vale, niños en el colegio, vamos
a ir al juzgado a poner ya lo que tenemos, porque es que ahora tenemos más cosas y yo paso. Yo iba a añadir otro, pero es que voy añadiendo. ¿Sabéis cuánto llevo ya? ¿Cuántas páginas llevo ya? Vamos a dar cosas. Llevo 6 páginas y empecé por 2. Según la he ido haciendo, han pasado nuevos acontecimientos y eso va sumando de una manera. Es que al final me lleva 15 páginas. Así que voy a llevar las 6 páginas que tengo, están aquí imprimidas. Vale, ahora mismo estoy censurando esto. Pero 1, 2, 3, 4, 5, en fin, está todo ahí. Todo con imágenes, todo, prueba, matrícula, denito, todo. Vale. Lo imprimimos el otro día. Simplemente llevarlo, hacer, rellenar el papel ese y adjuntarlo. Fin de la historia. Y haremos otra vez la semana que viene, añadiremos lo nuevo que tengo ahora, más lo que pasa a lo largo de esta semana y el principio de las próximas, y eso. Ya está. Estoy así. Y así. Por cierto, lo del control, me quedo flipado, ¿eh? Con la gente. En el buen sentido, ¿eh? Venga, mujer. ¡Vamos! Ya está en rojo, Mike. Ha perdido. De... ¿Cómo avisan, eh? ¡Hostia! Otro camión que tenía delante coge a un camión que tenía de frente, se echan larga, se paran así, ya llegando abajo, y se lo dice. O sea, no escucha lo que decía al principio, pero después escucha, ¡pero están parando! Y hostia, qué bueno. O sea, la gente normal, ¿vale? Se avisa de esas cosas. Y vosotros diréis, no, pero es que si lo tienes todo bien, vamos a ver. Vamos a ver. Por ejemplo, un camión puede pasar un poquito de carga. O puede, yo qué sé, llevar la matrícula tapada de barro. O puede llevar una luz fundida o cualquier tontería y te meten fácil 100, 200 euros por alguna tontería. Que no vas a aprender nada, tal vez no va a servir de nada. Simplemente porque te meten la multa. Se llama ayudar, ¿vale? Siempre se ha hecho. Como en las motos, ¿no? Tocarte la cabeza. Es que yo encontré. Bueno, ¿qué es eso? Que unos ayudan y los otros no es que no te avisan. Los otros que directamente son casi los que te las ponen. Qué mala suerte hemos tenido, de verdad. ¿Y esto ya es para toda la vida? Bueno, para toda la vida. Yo me voy. Sí, es para toda la vida. Es para toda la vida, por lo menos para la suya. Que vayamos. Porque yo no me voy. Porque hay una grabación de pantalla. Bueno, una captura que me ha mandado mi madre. Te le he dicho a mí que la pusiera, pero no la ha puesto todavía. No, ni me acuerdo de ella. Que es un tocho que le escriben a mi madre de jaja, se van a quedar en la calle, jaja, lo típico. Pero en el final pone, me va a quedar en el final. Y ya me acuerdo. No se te vaya a ocurrir de que vaya a montar Michael un taller ahí donde tú estás, porque si no vamos a ir a por ti. Venga, la leemos juntos. Volvisteis a resucitar. Te lo dije, en la calle terminarían y no me equivoqué. Ja, 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 ja. Y olvídate de las pajas mentales de tu yerno, ni niños menores, y el Tribunal Supremo no le salva ni el rey ya. Se ríe. Eso pasa cuando monta talleres ilegales y espérate que le llegue la querella de los policías de Estepona. Eso piden hasta cárcel, por bocazas. Lo dicho, ves montando unas camas que nada están en tu casita. Eso sí, que no se monte un taller en tu finca, que te pasará lo mismo. A mi madre, como amenazándolo que como Mike haga algo allí, van a ir por ella. Ah, toma por culo la caja. Quillo, te la ha llevado. Madre mía, se la ha llevado entera la caja. Que se ha volado una caja de ahí, del ayuntamiento. Se ha volado una caja vacía y la furgoneta se creía que le cabía por debajo y no. Y se la lleva arrastrando ya que toda la calle arriba. Bueno, pues eso, ahora que os ponga Mike el pantallazo. Sí, yo lo dejaré ya puesto el pantallazo, pero que... Que lo que dice es que vamos a acabar en la calle, que nos van a demoler toda la casa y que no vamos a tener dónde ir, vamos a acabar en la casa, en la finca de su madre, con todos los coches y todo allí. Y que procure hacer hacer lo mismo que hago aquí allí. Ya lo he dicho. Vamos, ¿vale? Una amenaza increíble a mi madre, porque si no, vamos a por ti. Yo ya lo he dicho. El problema no es que yo esté aquí. A mí me quieren. Ya he dicho cómo me quieren, en una cajita, ya lo han dicho ellos. ¿Vale? Ellos lo han dicho. Así que les da igual dónde. Van a seguir, no van a parar. ¿Esto qué ha pasado aquí, tío? Tanto agua. Porque están regando las plantas y todo. ¿Regando las plantas? Pues están formando un lago en la carretera. ¿Cómo se habrá roto la tubería o algo? De nuevo, porque la planta está tan seca. Bueno, que eso, que no... No os penséis que tampoco, aunque nos fuésemos, nada iba a frenarse. ¡Qué va! Para nada. Os equivocáis muchísimo. Sí que lo tendría más fácil, porque no tengo a todos esos perros mirando desde su azotea, desde sus cámaras, de sus puertas, me tienen controlado allí, que flipa. Es lo único de diferencia, pero como yo, cuando hago vídeos, los grabo y los subo, o sea, sería lo mismo. Así que irse a otro sitio es empezar un marrón nuevo en otro sitio. Así que me quedo ahí. Qué guapo intermitente, ¿has visto? Mira el intermitente. El BMW, ay, se ha quitado.
son dos cositas así, dos V torcidas de esas, y encima parece que hacían como flash. Cuidado que se cae la cámara. Ya, estoy intentando ir lento pero rápido para salir a rotonda. En fin, que esa es la cuestión. Que sacarlo de la cabeza de que yéndonos de aquí el problema está solucionado. Eso no es así, ¿vale? Aquí ya lo que tienen, yo creo que os vais dando cuenta ya con todo lo que voy subiendo de ellos. No es... creo que te vayas de aquí ya. A lo mejor algún día fue, pero ya no. Esa gente nos quieren... Tanto que dicen, es que molesta, es que no se tira, tira. Es que molesta, es que estos que no hacen nada bien, es que te decimos las cosas, son mentiras. Pues lo dicho. También por ahí hay algo que lo dicen. Yo no lo leí en algún lado. ¿El qué? Que están hartos de hablar con nosotros, pero no hacemos nada. ¿Qué? Que están ya hartos y por eso han denunciado. Mentira para ellos. Nosotros. Eso lo leí yo en algún lado. ¿Alguna vez? Antes leí yo eso. Yo qué sé. Voy al parque del ayuntamiento a ver si está abierta. ¿No te suena? Yo leí eso en algún lado. Ya no son así, no como sé, tanta cosa. Pero también la gente pone comentarios. No, no parecía que eran ellos los vecinos. Sí, casi siempre son ellos y su grupo, pero... Esa gente hablaron conmigo una vez. Y lo solucionamos tirando la casa, metiendo los coches para adentro. Y ahí fue cuando me la metieron. Claro, es que... Así que no digan tonterías de que han intentado hablar con nosotros y no hemos hecho nada. ¿El te da miedo hablar? Cuando les voy a hablar se ponen blanco y tembloroso. O se esconden como cuando viene su madre. Sí, cuando viene su madre no aparece, eso yo parece un desierto. Flipando. Porque está. Yo creo, le da vergüenza. Un vecinito de al lado está siempre fuera con sus coches arreglándolo. Él sí puede, pero yo no. Y cada vez que mi madre viene aparece. Y ve en el coche, sale corriendo que un día. Lo vi hasta yo. Por poco se mata. Por poco se cae todo de boca para salir corriendo y meterse dentro de la casa. Fue flipando. Tropezó. Era flipando, de la velocidad. ¿Verdad? Yo increíble. Me quedé muerta. Sí, sí. Digo, es que vamos, es increíble. Pero vamos, que yo creo que ese no es miedo, ni mucho menos. Lo que es vergüenza. Es vergüenza. A mí también me daría. A veces me daría la cara de vergüenza. Es que. Piénsalo, o sea, ponerse en su situación. A mí me daría vergüenza. Muchísima. Bueno, estamos aquí en el ayuntamiento otra vez. No, no vamos al ayuntamiento, solo al parking, si es que está libre. Vamos al juzgado que está enfrente. Ahí te vas a parar, tío. Pues va a dejar niño en el colegio. No, es que esto es un colegio. O sea, cuando me habéis dicho lo de Portage, que el coche del vídeo anterior, que es un Portage encima. Yo no había caído, de verdad. Mira que he visto vídeos de esos motores y demás, de los problemas que dan. Está completo. Pero no había caído. No, porque vaya. Está la gente aparcada ahí del colegio. Para el colegio. No había caído, no sé si esos son realmente los motores que dan problemas. Es un híbrido, ya no sé más. Es un híbrido, ya está. Total, para lo que vamos a tardar, mira el otro. Ah, sí. El otro no me miro. Y otra cosa, siempre. No, siempre no está lleno. ¿Este? Tengo una persona que me ha hablado, que te ha hablado a ti. Estoy con payo ver todo lo que me habla. Que tiene muchos pantallazos de Foro Coche y todo de una conversación que hay tuya. Para pasártelos. Vale, ¿qué me meto? ¿Para allá entonces o qué? Sí, mira, va a querer. Así que nada, tenemos más cosas para los que... ¿Y esto vacío? Por eso. No, pero eso es por algo, ¿no? Yo creo que no. ¿Cómo va a haber cuatro coches? Mira. No sé, vamos a mirar. Esto no es normal, hombre. Si esto... se puede entrar uno, por eso está el otro lleno. ¿No? Seguro, ahí ha pasado algo. O irán a pintar las líneas. Sí, eso no es normal que esté vacío. Sí, eso van a pintar las líneas, seguro. Sí. Pero está vacío eso. Y eso siempre está petado. Yo me parece que llevo sin aparcar aquí un año. Siempre está petado. Esto está cerrado. Ahí está liado. Pues no nada, la última opción allí. No, lo van a quitar, mira. ¿Que lo van a quitar? ¿Qué? ¿Cómo van a quitar el parking ese? Pone obras. Pues lo irán a preparar guay, lo han cogido demasiado billete este verano y ahora lo van a invertir. ¿Que van a obrar toda esta calle entera? ¿Entera? ¿La van a poner peatonal como esa? Mentira, ¿no? Te lo dije en su día. ¿Esta avenida? Todo entera hasta el ayuntamiento. Y al final vamos a tener que venir en barco. Solamente pueden pasar los carga y descarga. Este no, tío. ¿Por qué? Pues está muy lejos. Que está muy lejos del ayuntamiento, del juzgado. Allí seguro que hay sitio para aparcar más cerca. ¿En serio? Joder. Y encima este vale una pasta. Sí, un euro y pico, dos que vamos, porque no vamos a tardar más que 20 minutos. ¿Te has jugado allí, Rocío? Allí no está hasta allí. Bueno, vamos a ver dónde quiere la señora que aparque. Apago ya la aquel cámara. Completo, aquel vacío y aquel no le gusta. Ya te enseñé que iban a poner todo esto. Ya no me acuerdo, pero creía que era aquello y aquello. Hasta el ayuntamiento. Van a poner peatonal al final todo el pueblo entero. La carga y descarga. No sé qué. ¿Cuántas calles van ya peatonales? La gente que vive aquí, obviamente. Dime dónde parque. Mira, aquí está jugado. Está al lado. ¿O hasta aquí? Aquí estamos ya.
He buscado. Vamos a ver. Vamos a ver, tengo una cámara ahí. Bueno, pues ya está puesto eso, que es lo que me he traído. Las próximas las traigo hechas de casa. Son copias normales, o sea, simple, esto es lo que tenéis que rellenar cuando vais. Y a esto yo lo adjunto lo mío. Pues ya, me he traído una entera. Bueno, y aquí la última es la mía fotocopiada, ya sellada y entregada, que ya la he puesto yo. Pero esa no os la voy a enseñar, que están en todos los datos. Pues ya está, listo. Una cosa menos. Vale, nos vamos. Bueno. Qué tochaco de factura. Son todas para presentado, de gastos. Y tengo muchas más en el email que las tengo que mandar. Son solo las de gastos que tengo físicas en papel. Madre mía. ¿No de ingresos? No, hay 4 o 5. Es lo que hay, encima se la paga un huevo, como siempre. Pues nada, vamos a llevar facturas. A recoger los niños mientras voy a editar, que me trae el ordenador. Y estoy desmontando, me pica todo porque está tocando el aislante ese de los huevos, por eso me rasco. Estoy desmontando el producto de arriba, madre mía, se han salido topillos. 4 o 5. En el aislante están metidos. No hay monster ahí, así que no te traigo. Vamos, como vamos a sacar dinero, te vas a ver para en el que hay al lado, en el chino ese nuevo. De comida. Así que ese. Es que hay un chino nuevo de comida, no sé si lo he dicho ya alguna vez. Con todo comida china, patata y todo chino. Y venden monster de todas clases allí. Y pero venden hasta bebidas de Pokémon y todo, ¿eh? Sí.